un plazo ya prolongado. Hace meses llevábamos una moción al Ayuntamiento de Linares, al Pleno. Linares primero propone que se postule Linares, que se trabaje, que se elabore, que se planifique toda una formulación o toda una ruta, un itinerario para reivindicar que esas sedes del ejército de tierra, esas nuevas bases, esas nuevas que se están manejando por ahí, que estoy oyendo, 351 millones de euros de inversión, de una repercusión económica de 500 millones, 3.000 puestos de trabajo, entre directos, los que ya vienen porque ya están ahí, y los que puedan indirectamente acarrear. Y ya nunca más se supo. Preguntamos en un pleno, oye, ¿qué? Dice, sí, ya nos dijo el alcalde, esto ya lo hemos mandado. Ah, que habéis mandado un escritillo. Creo que los del Ayuntamiento de Jaén han mandado algo más que un escrito. Han ido ellos allí, se han hecho hasta una foto en la puerta del Ministerio de Defensa y todas esas cuestiones. ¿Sabéis por qué hicimos aquella propuesta? Entre otras cosas, porque tenemos una experiencia, porque yo cuando he estado ya en ese ministerio, no nos hicimos fotos, íbamos precisamente Juan Sánchez y yo, con varios coroneles, para decirles cedernos Badoyano. Y nos dijeron que nada, se compra o se vende, se alquila o se arrienda. Es verdad, lo han arrendado a un ganadero, para que pasten las ovejas, las vacas y lo que sea. Por lo menos los cuadrúpedos se van a beneficiar de eso. O el ganadero, la criatura. Bien. Cuando decíamos eso, es porque, y además acabamos de hablar de un ramal ferroviario nuevecito, que va desde ahí a Santana, menudo espacio industrial que hay ahí, en Santana, para esto. Menudo auxilio industrial, y cuando menos la tradición y sobre todo la experiencia industrial de una ciudad que no es la experiencia de Jaén, la administrativa, que yo no quiero dejar a Jaén en ningún lugar, ni más ni menos, pero nos postulábamos por eso. Y lo que más importante, ¿habéis oído que la Diputación asume? Bueno, de hecho hoy dice, he leído en algún lugar que hoy la Diputación, en una comisión que tienen de gobierno, deciden o asumen la expropiación, el coste de la expropiación de esos terrenos para esas bases en Jaén. 887.000 metros he escuchado. Con todo mi respeto a Jaén, a esos terrenos, a los propietarios, a todo el mundo, excepto al presidente de la Diputación y la vicepresidente, a la sazón linarense, que ya no la habréis visto pelear por esto ya, no, ahora ya pelea por larva. Pero ni a ella, ni a los de PP, ni a los de Ciudadanos, ni a los plastilínicos Filus, que tampoco. Filus está haciendo así, es como las ternillas. Es un poco, ¿sabéis cuando la vértebra, cuando hay un desgaste en la almohadilla intervertebral y demás, un desgaste? Pues eso es lo que está, Filu está haciendo un poco de eso, ¿no? Porque así tendrán que mantener la nómina esos tres al final, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Por qué no os posicionáis? ¿Por qué no peleáis? Si ese es nuestro proyecto, si dice aquí la señora Hidalgo, la reindustrialización de Linares, no sé qué. Tenéis aquí los 3.000 puestos de trabajo que prometisteis, señora Hidalgo, señora Isá, señor Roldán, que se os llenaba la boca y dice, no, es que ya, fúa, ya no, esto ya no vale. Eso fue antes. Ahora no, en estas circunstancias no. Ahora eres alcaldesa, os cobras como tal. Ahora, ¿qué te vas a justificar? ¿O es que para ciertas cosas sí ejerce de alcaldesa? Sobre todo para escribir personal en el servicio de limpieza de los colegios directamente, para eso sí. Y luego para lo demás, no, esto fue en otras circunstancias, esto no. Tenéis la oportunidad, aquí hablas de 3.000 puestos de trabajo, pero esos proyectos, pelead por esto. ¿Habéis oído a alguien del Ciudadano, a alguien del PP, a alguien de Filu, pelear por ese proyecto? A ver si no está todo Jaén hecho una piña, que han hecho hasta un
un programa, un ejercicio de comunicación terrible. Han hecho una especie un alarde de corporativismo, que yo le celebro. Se han ganado los favores de la Diputación y a Linares, ¿quién lo ha defendido? Pero es que además, si esos son 887.000 metros y va a costar dinero, lo tiene que expropiar para ese uso, ahí tenemos en Vado Llano 1 millón de metros. 100 y pico mil más metros que en Jaén van a expropiar y les cuesta el dinero. Y es del Ejército de Tierra. Vado Llano es del Ejército de Tierra. Es del Ministerio de Defensa. No tienen que comprar nada. Y está a pie, pegandito a la vía del corredor central ferroviario, la conexión con toda España. Y ahora tenemos que irnos a un rincón, allí en Jaén, allí, comprar unos terrenos. ¿Por qué no pelea por esto Francisco Reyes? Por las mismas razones que no ha peleado por ese puerto seco, por ese plan industrial de Linares y por ese plan de futuro para esta ciudad, ¿no? En eso están pensando esto. ¿No les da vergüenza? ¿No se dan cuenta? ¿Es que no tienen conciencia? ¿Pueden dormir por las noches esto? Sí, claro, porque al final dice, bueno, pero luego llega a final de mes y yo tengo no sé qué, no sé cuánto, y mi jubilación me la estoy completando. Ese egoísmo personal es el que preside las actuaciones políticas de estas personas. Pero que los vamos a acercar, un servidor de ustedes, cada vez más. Las voy a delatar cada vez más. Porque esto no es un tópico, esto no es una cosa que se diga así, que no. Y si alguno tiene algo que decir, estoy dispuesto a que me lo diga a la cara con todas estas cámaras también. Y si tiene que decir cualquier otra cosa, que se vayan al juzgado. Que ni inventando, ni confabulando, ni con falsos testimonios, ni con la complicidad jurídica de las primeras instancias o instrucciones de todo el aparato judicial, podrán. Y aquí estamos, a su disposición, para lo que haga falta. A mí no me cuesta trabajo decir esto. Eso que todo el mundo pensáis y que luego no decís. Pero sí, luego me lo decía a mí. Sé que lo pensáis porque luego me lo decía a mí. Lo escucho yo por un lado, por el otro, por tal, que cual. Y yo entiendo que la gente tenga cosas que temer. Su situación, por el estatus, el no sé qué, el rol, hombre, que mi trabajo, mi no sé cuánto. Me parece muy bien. Yo no tengo nada que temer. Y tendré mil defectos, los que queráis atribuirme. Y ahora muchos cuando vean esto me van a poner estupido. No, hombre. Yo sigo siendo Juan Fernández el que peleó por esto, el que se enfrentó a todo el mundo y el que va a poner al pie de los caballos a todos aquellos que están engañando a mi pueblo por lo que me he dejado la vida. Mejor, peor, de la manera que haya sido. Así es que a ver si vamos tomando nota y hacemos en esta ciudad lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Y estos que nos representan, los políticos que nos representan, las personas que se han votado y que se amparan bajo una sigla, que lo difícil es aquí en política y a pecho descubierto, ¿eh? Y presentarse así, ¡hala! Fácil es con un paraguas que ponga PSOE, que ponga PP, que ponga Ciudadanos, que pongan no sé qué. Aquí hay que jugárselo. Y perder el miedo. Porque en la guerra no se puede estar con miedo, porque no te mata la bala, te mata el susto. Y esa es la primera lección que aprende quien le echa el coraje que necesita esto. Esto necesita 3 C. Cerebro, corazón y coraje. Y eso es lo que quiero verle a los que están gobernando nuestra ciudad, nuestros Linares.
Eso, que peleen, que digan, que el proyecto de las bases militares esas, que es Chachi, es el Linares. Que tenemos las mejores condiciones. ¿O es que no quieren tirarse? Pues claro, el ayuntamiento de Jaén es Ciudadanos y PSOE. Por eso la Diputación apoya al ayuntamiento de Jaén. ¿Y aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Que esto no hace nadie. Cuando les interesa se atribuyen todos los méritos. No, esto ha sido el Ministerio, esto ha sido el PSOE, esto ha sido Madrid, esto no sé qué. No, esto es Sevilla, esto está. ¿Y aquí quién se va a atribuir? El demérito. El desmérito de no pelear por su tierra, su pueblo, conforme estamos. ¿Quién se lo va a atribuir? El PP, Ciudadanos. El CIRU, que es un consentidor. Complaciente. ¿Qué pasa?